Hoy el INDEC informó que en octubre el sector de la construcción creció un 4,3% respecto del mes anterior y de esta manera superó el 8,9% el nivel prepandemia, alcanzando el mayor índice de la serie sin estacionalidad desde octubre del año 2019. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. El Reino Unido recomendó no aplicar la vacuna Pfizer, ¿sí?, a aquellas personas con antecedentes importantes de alergia. Fue luego de que dos personas presentaran reacciones adversas no peligrosas. La medida estará vigente mientras se investiga si los efectos están vinculados a la dosis recibida. Mientras tanto, nuestro país avanza con el proceso de aprobación de la vacuna. Diputados aprobó el dictamen de mayoría sobre el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo con 77 votos a favor, 30 en contra y 4 abstenciones. Se le introdujeron modificaciones al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. La iniciativa será debatida mañana en el recinto y podría extenderse hasta el día viernes. Y luego de la detención de un menor de 15 años por el homicidio de un hombre en Retiro, la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederick, pidió no estigmatizar y abordar la situación no solo con la sanción, sino con la política de prevención. Su par bonaerense, Sergio Berni, opinó que hay que bajar la edad de imputabilidad y sostuvo que la diferencia con Frederick es que ella no tiene responsabilidad territorial. Juntos por el Cambio pidió debatir la ley penal juvenil. La segunda ola de COVID-19 en Europa causó más muertes que la primera, con más de 152.000 fallecidos entre agosto y diciembre. Además, el continente suma más de 20 millones de contagios. Alemania reportó un pico de 590 muertes diarias. La canciller Angela Merkel propuso más restricciones y le suplicó a la población que reduzca las actividades sociales. Boca recibirá a Inter de Porto Alegre en el partido revancha por los octavos de final de la Copa Libertadores en busca de concretar su pase de ronda luego de haberse impuesto 1-0 en el partido de ida en Brasil. El encuentro se jugará a partir de las 21:30 en la Bombonera y el ganador de la llave entre Boca y el Inter avanzará a cuartos de final, instancia que se medirá el 16 y 23 de diciembre frente a Racing. Un día después de que el Reino Unido comenzara la vacunación contra el coronavirus, la Agencia Reguladora de Medicamentos de ese país recomendó no aplicar la vacuna de Pfizer a las personas con antecedentes importantes de alergia. Dos británicos que ayer recibieron las primeras dosis de la vacuna tuvieron reacciones adversas. Se trata de efectos no peligrosos ni tampoco mortales. La agencia reguladora investiga si las reacciones están vinculadas a las dosis recibidas y aclaró que dichos efectos son comunes en todas las nuevas vacunas. Mientras se llega a una conclusión, el organismo estatal pidió que no se administren las dosis de Pfizer a ninguna persona que haya tenido una reacción alérgica significativa a una vacuna o algún medicamento o bien también a algún alimento. En las últimas horas, Canadá aprobó el uso de la vacuna, mientras que en nuestro país, la MAT, avanza en el proceso de autorización. Durante un acto de inauguración de 30 obras públicas, el presidente Alberto Fernández afirmó que espera que en el verano se pueda vacunar a la mayor parte de los argentinos. El peor tiempo parece estar culminando. Ojalá Dios nos ayude y nos permita vacunar a la mayor cantidad de argentinos en el verano y una eventual segunda ola que no frustre este esfuerzo que en conjunto estamos haciendo todos por volver a reconstruir un país que otros destruyeron. En tanto, el gobierno porteño avanza en la vacunación, en la campaña de vacunación contra el coronavirus. El subsecretario de Atención Primaria, Gabriel Batistela, aseguró que cerca de 1 millón de personas deberá vacunarse en la ciudad. Los primeros en recibir las dosis serán los trabajadores de la salud, los adultos mayores y la población de riesgo. Este es un desafío, hay muchas expectativas en la población general, digamos, para,
para ver qué resultados puede dar. Nosotros estamos planteando distintos escenarios porque todavía en concreto no tenemos la información de qué vacunas o cuánta cantidad van a recibir, y cada una de las vacunas tiene distintas maneras de conservación. Por su parte, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Goyán, estimó que a fin de mes llegarán 300.000 vacunas de las dos dosis de Sputnik V para aplicar al personal sanitario. Detalló que en enero llegarían más ampollas para completar la aplicación en 2 millones de personas. En febrero arribaría otra tanda y en marzo se sumarían las vacunas de Oxford. El Ministerio de Salud de la Nación informó en el último reporte 213 nuevas muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas. El total de fallecidos en nuestro país asciende ahora a 40.222. Y fueron reportados 5.303 nuevos casos. El total de contagios es de 1.475.222 y los pacientes recuperados 1.311.488. En la ciudad de Buenos Aires se registraron 334 nuevos casos y en la provincia de Buenos Aires 1.460 contagios. Los casos confirmados en el resto de las provincias: Santa Fe con 996 nuevos infectados, Neuquén 550, Chubut 266 y Córdoba 251. Hay 3.688 pacientes en terapia intensiva. Es una ocupación de camas del 54,4% a nivel nacional y que corresponde al área metropolitana un 58,4%. Coronavirus y dengue. Durante la conferencia del Ministerio de Salud de la Nación, la directora de Epidemiología, Analía Rearte, remarcó que todavía hay transmisión comunitaria en la mayoría de las regiones del país y pidió estar atentos a eventuales rebrotes. Además, advirtió que en el verano el coronavirus podría coexistir con el dengue. Señaló además que ambas enfermedades comparten algunos síntomas, como la fiebre, y necesitan una detección temprana para controlar los focos e identificar a los contactos estrechos. Y tras un inicio con demoras, se normalizó el sistema de testeos de coronavirus destinado a las personas que llegan a la ciudad. El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, remarcó que se trata de una medida de cuidado colectivo y personal. Fíjense bien en los 4 centros de testeos que vamos a tener, ¿cuál de ellos tiene el horario que a ustedes les queda cómodo y vayan en el horario que tengan turno o que tengan lugar en alguno de los 4 centros para que sea lo más práctico, lo menos molesto para ustedes, que sabemos que es una molestia, pero también sabemos que para todos es una tranquilidad saber que estamos cuidando a la Ciudad de Buenos Aires, los estamos cuidando a ustedes y estamos cuidando, por supuesto, a sus seres queridos cuando vuelven de vacacionar. Y en este segundo día de testeos a las personas que estuvieron a más de 150 kilómetros de la ciudad, se normalizó el sistema de turnos, como les veníamos diciendo, y además se sumaron nuevos centros de testeos y se amplió a 72 horas el plazo para poder realizarse la prueba. Ayer por la tarde el ingreso a la ex Múnich se había complicado bastante, pero ahora las cosas se normalizaron. El sistema de reservas de turnos, que no funcionaba correctamente, fue corregido. Quiero pedir disculpas a todos aquellos que han tenido problemas ayer a la tarde y hoy a la mañana, y sé que han habido algunos inconvenientes y demoras. Pedimos disculpas de vuelta. Son los primeros ajustes en los primeros días del operativo. Pero ahora no solo turistas, sino residentes se acercan a hacer el test. Fui a Valeria del Mar, estuve en la costa y bueno, y ayer mirando la tele vi que había que hacerse esto, no lo sabía. Y bueno, entré a la página y me anoté, saqué turno y vine. Se debe completar una declaración jurada y luego se procede al test propiamente dicho, con ciertos requisitos. No haber comido por 3 horas, no comer chicle, no fumar. El análisis se puede hacer dentro de las 72 horas de ingreso a la ciudad. Tanto este centro como el del Centro de Convenciones funcionan de lunes a viernes de 8 a 21 y los fines de semana de 8 a 20. Además, se agregaron 2 nuevas sedes, una en Avenida Callao 628 y la otra en Varela 2600. Estos funcionarán de 9 a 15.
gobierno lanzará un programa de venta de carne a precios accesibles para las fiestas de fin de año. El plan consiste en tres cortes de carne, asado, vacío y matambre, que estarán disponibles en todos los supermercados del país y la fecha de inicio será el próximo 19 de diciembre. El acuerdo se realizó entre la Secretaría de Comercio Interior y las autoridades del Consorcio de Exportadores de Carne Argentina ABC. La Secretaría de Comercio Interior, Paula Español, señaló que la intención es negociar un plan más integral con el sector de cara al 2021, pero en el mientras tanto se busca ofrecer una opción en todo el país de algunos cortes para las fiestas, que estará vigente hasta el 31 de diciembre. Estamos trabajando sobre tres cortes, que son los tres cortes parrillero, que son vacío, asado, por supuesto, y matambre. Estamos terminando de definir esta semana, pero la verdad que van a ser precios más económicos, bastante más económicos de los que se encuentran en góndola. Para el resto de los cortes de carne, lo que se está planteando es tener una política de mediano plazo y más estructural, y en ese sentido estamos trabajando también con todas las otras áreas. El Gobierno Nacional reforzará la asistencia social para fin de año y ampliará su cobertura en los sectores más vulnerables. En este marco, se destinará dentro del Programa de Asignación Universal por Hijo 22.000 millones de pesos para el pago del 20% acumulado del beneficio. A su vez, se dispondrá de un refuerzo de la tarjeta alimentar que duplicará el monto de la tarjeta que alcanza a más de 1.500.000 familias. Asimismo, se distribuirán 1.700.000 cajas navideñas con 5 productos y se van a disponer de 15.000 millones de pesos en refuerzos alimentarios para municipios y comedores escolares para la compra de alimentos. Por otra parte, se va a otorgar la beca Potenciar Joven y se va a disponer de un bono salud de 5.000 pesos mensuales extra que se extiende hasta diciembre. A un año de la asunción del Frente de Todos, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó una carta con críticas al Poder Judicial. La expresidenta se refirió a la Corte Suprema señalando que la actuación de ese poder no hizo más que confirmar que fue desde allí, desde donde se encabezó y dirigió el proceso de Lofer. Remarcó además que de los tres poderes del Estado, solo uno no va a elecciones. Solo un poder es perpetuo y tiene la palabra final sobre decisiones del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, según expresó. La titular del Senado además celebró que se hayan realizado 32 sesiones en la Cámara Alta, reivindicó el esfuerzo del Ejecutivo por haber enfrentado dos tragedias, que son la economía, arrasada por el macrismo, según el escrito, y la pandemia, inédita también, por lo que calificó la vicepresidenta. Y a partir de hoy, los prestadores de servicios de diálisis no admitirán el ingreso de nuevos pacientes afiliados a PAMI. Así lo anunciaron en un comunicado conjunto la Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina, la Cámara Argentina de Productos y Servicios de Terapia Renal y la Asociación Regional de Diálisis y Trasplantes Renales de la Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. Es tras la falta de un acuerdo económico con la institución que conduce Luana Volnovich. Alfredo Casaliva, presidente de la Asociación Regional de Diálisis, aseguró que no se puede financiar indefinidamente al Estado, haciéndose cargo de nuevos pacientes sin tener una recomposición del valor. Advirtió además que si no hay una recomposición, seguirán cerrando centros de atención. Una adolescente de 16 años fue estrangulada en su vivienda de la localidad bonaerense de Luján y como principal sospechoso fue detenido su novio de 22 años. Aunque al principio el hecho se investigó como un presunto suicidio, los resultados de la autopsia son los que determinaron que había sido un femicidio, ya que se constató que la muerte fue por asfixia mecánica. Mañana, la fiscal María Laura Cordiviola indagará a Zanetti, el detenido por el delito de femicidio agravado,
por la relación de pareja que mantenían y que prevé una pena de prisión perpetua. Por su parte, amigos y allegados a la víctima realizarán una movilización para pedir justicia. Diputados aprobó el dictamen de mayoría sobre el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo con 77 votos a favor, 30 en contra y 4 abstenciones. La iniciativa será debatida mañana en el recinto, pero puede extenderse hasta el día viernes. Y además, la segunda ola de contagios de COVID-19 en Europa, que reporta más muertes que la primera en medio de nuevas restricciones. Quédense, porque estos y otros temas están aquí en instantes en Noticias a las 20:30. El próximo domingo, junto a la Dirección General de Música y a la Academia Nacional del Folclore, te presentamos Folclore en Casa. Hola, mi nombre es Juan Quintero. Les espero este domingo para ver Folclore en Casa en el canal de la ciudad. Folclore en Casa, con la conducción de Victoria Casaurán. El próximo domingo a las 21, por el canal de la ciudad. Este sábado a las 19:30... llega la séptima edición de Yo Te Vi, el concurso de videoclips con lo mejor de la escena independiente. Un jurado de artistas cinematográficos premian trabajo y creatividad entre más de 340 postulados. Este sábado a las 19:30, no te pierdas Yo Te Vi, aquí en el canal de la ciudad. Aprobó el dictamen de mayoría sobre el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. El proyecto del Poder Ejecutivo obtuvo 77 votos a favor, son 30 en contra y 4 abstenciones. Nos vemos mañana en el recinto. Pregunta, entendiendo que las comisiones de Legislación General, Legislación Penal, Mujeres y Diversidad y Acción Social y Salud Pública aprobaron con algunas modificaciones la iniciativa oficial. El proyecto será debatido mañana en el recinto, bien digo, y podría extenderse hasta el día viernes. El principal cambio se realizó en la incorporación de la objeción de conciencia institucional para profesionales de centros médicos privados. De esta manera, el proyecto establece la obligatoriedad de garantizar la derivación de la paciente a una dependencia sanitaria pública. La otra modificación que se introdujo es la obligatoriedad de que las adolescentes entre 13 y 16 años que soliciten una interrupción del embarazo tengan un acompañante o referente afectivo y se requerirá el consentimiento informado. Sino que me parece. Además, en un breve plenario de comisiones de salud y presupuesto y hacienda de la Cámara de Diputados, el oficialismo y la oposición dieron dictamen favorable al proyecto de Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, conocido como Programa de los Mil Días, que debatirá mañana también, se debatirá en el recinto. Un salto de calidad. La campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito convocó mañana a una vigilia en las inmediaciones del Congreso y en distintas ciudades del país. Por su parte, el sector que se autodenomina Provida también llamó a movilizarse a partir de las 18. Las inmediaciones del Congreso se encuentran valladas y ya se desplegó un operativo de seguridad. Antes del tratamiento en diputados, el Congreso fue el escenario de una vigilia de mujeres de distintas organizaciones feministas que esperan que este año el aborto legal se convierta en ley. Que es fundamental seguir estando en las calles para conquistar la mejor ley sin restricciones y, por supuesto, si el aborto es legal, vamos a estar ahí para que se aplique. Queremos que esta vez salga la ley. Queremos que se termine una vez por todas el aborto clandestino que mata a las mujeres más pobres y tiene secuelas muy graves en salud
también para las mujeres más humildes. Los alrededores de la plaza fueron acondicionados para quienes están a favor, pero también para quienes están en contra. Por eso, una extensa barrera de vallas dividirá la zona en los próximos días. El proyecto de interrupción voluntaria del embarazo será debatido mañana en la Cámara Baja y ya adelantaron que se tratará de una sesión que se extenderá hasta el viernes. Mientras en comisiones dictaminaron un proyecto con modificaciones de último momento, algunas integrantes del proyecto se pronunciaron en contra de estas. La manera que quede escrito eso es muy importante, sobre todo la prohibición de cualquier tipo de objeción de conciencia institucional. Ya lo sabemos, la conciencia es un patrimonio individual de las personas. No puede ser para nada un derecho de una institución, o sea, hay una contradicción en los propios términos. Pese a estos desacuerdos, la calle se prepara para presenciar una nueva jornada de votación, con pantallas, tarimas y paradas de hidratación, porque se espera una jornada de mucho calor. Ya llegamos para quedarnos, esto va a ser varios días. Nosotras tenemos la experiencia de que es muy importante la presión social de la Marea Verde sobre el Congreso. Quienes se identifican con el pañuelo azul hoy estuvieron ausentes, pero aseguraron que mañana a las 18 realizarán una vigilia en contra del aborto legal. Luego de la detención de un menor de 15 años por el homicidio de un hombre que circulaba en bicicleta por el barrio de Retiro, resurgió el debate sobre la edad de imputabilidad. La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederick, y su par bonaerense, Sergio Berni, manifestaron opiniones opuestas sobre este tema. Generando explosiones de creativismo. La provincia afirmó que no tiene dudas de que en Argentina hay que bajar la edad de imputabilidad. El funcionario sostuvo que la diferencia con la ministra Frederick es que ella no tiene responsabilidad territorial y que por ese motivo se puede dar el lujo de decir cosas que a muchos nos cuesta entender, opinó Sergio Berni. En una entrevista televisiva, la ministra de Seguridad de la Nación había pedido no estigmatizar a los jóvenes y señaló que hay un sector de la población que atraviesa una historia de desatención y maltrato que termina en un camino sin salida. Sabina Frederick planteó abordar la situación no solo con la sanción, sino también con políticas de prevención. Por su parte, referentes de Juntos por el Cambio expresaron su postura a favor de bajar la edad de imputabilidad. La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, en Twitter recordó que su partido presentó un proyecto de modificación de la ley penal o juvenil en 2019 y nos dijeron de todo, expresó. La ex ministra de Seguridad se preguntó cuántos ciudadanos tienen que morir para tratar esa ley y aseguró que los únicos que están seguros son los delincuentes. Además, Bullrich declaró que si creen que el chico que asesinó fue a la escuela e hizo Zoom durante el año y criticó un sistema que genera potenciales delincuentes. El vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, llamó a debatir la ley penal juvenil y afirmó además que los delincuentes no pueden entrar por una puerta y salir por otra. No se trata de estigmatizar, se trata de salvar vidas, se trata de poder prevenir, se trata de poder hablar en términos de lo que uno tiene que hablar. Es un hecho delictivo donde hay que, por supuesto, tratarlo de una manera diferente que un mayor. Pero es un hecho delictivo y es un homicidio lo que hay en discusión. La seguridad no es un tema de derecha e izquierda, es un tema de paz, de tranquilidad, de poder ir a trabajar. Entonces digo, yo hablaría con las palabras que se tiene que hablar en estos temas. Por otra parte, la legisladora porteña Claudia Neira, del Frente de Todos, que criticó al gobierno porteño por pedir la baja de la edad de imputabilidad tras el homicidio en Retiro. Neira planteó que Diego Santilli debe dar explicaciones sobre la política de seguridad de la ciudad. Yo creo que es una estrategia de marketing y nada más. Hoy, frente a un hecho de inseguridad donde un menor seguramente pasó por un montón de dispositivos del Estado porteño que fracasaron, donde tenía un arma en la mano y el ministro de Seguridad tiene que dar explicaciones de cómo en la Ciudad de Buenos Aires es tan fácil que las armas lleguen a las manos de los menores, donde falló la prevención, donde falló el sistema, eluden la autocrítica siempre sacando un tema que genera algún nivel de debate. Quien tiene que dar explicación es el Ministerio de Seguridad porteño por la ineficiencia y por el fracaso. Gracias.
La segunda ola de COVID-19 en Europa, que causó más muertes que la primera, según datos del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, desde principios de agosto hasta el 6 de diciembre, se registraron más de 152.000 fallecidos en los 27 países de la Unión Europea. Mientras que entre marzo y agosto los decesos fueron 136.000. Además, el continente suma más de 20 millones de contagios y en la última semana registró el 40% de los nuevos infectados en el mundo. Y Alemania, que reportó un pico de 590 muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas, el Centro de Control de Enfermedades además registró más de 20.800 contagios diarios. En este contexto, la canciller Angela Merkel propuso restricciones más estrictas durante las fiestas y le suplicó a la población que reduzca las actividades sociales. La mandataria opinó que hay demasiado contacto entre personas y expresó que no es aceptable pagar un precio diario de más de 500 muertes en lo que calificó como la fase decisiva de la lucha contra la pandemia. Die wollen wir auch in dieser Ausnahmesituation erhalten und die Voraussetzungen dafür schaffen, dass wir nach Überwindung der Pandemie da wieder anknüpfen können und diese Rolle auch weiterspielen können. Das ist das, was uns leitet. Und die Konklusion heißt einfach, die Zahl der Kontakte ist zu hoch, die Reduktion der Kontakte ist nicht ausreichend. Venecia, que atraviesa nuevas inundaciones en medio de las fuertes lluvias que azotan Italia. La Plaza San Marcos y el centro histórico de la ciudad permanecen anegados luego de que el agua alcanzara los 122 centímetros. Tras las graves consecuencias de las inundaciones del año pasado, autoridades locales y comerciantes reclaman que se active el sistema de diques diseñado especialmente para Venecia. El denominado MOSE, cuya construcción demoró más de 15 años, fue aprobado por primera vez en octubre pasado. Y Boca, que recibirá a Inter de Porto Alegre en el partido revancha por los octavos de final de la Copa Libertadores en busca de concretar su pase de ronda luego de haberse impuesto 1-0 la semana pasada en el partido de ida en Brasil. El encuentro se jugará a partir de las 21:30 en La Bombonera. El ganador de la llave entre Boca e Inter avanzará a cuartos de final e instancia en el que se va a medir el 16 y 23 de diciembre frente a Racing. Y River suspendió la concentración previa al partido de mañana ante Nacional de Montevideo por los cuartos de final de la Copa Libertadores. Y la decisión se tomó a raíz de los casos positivos de coronavirus en el plantel. Enzo Pérez y dos colaboradores del cuerpo técnico dieron positivo, por lo que se decidió extremar los protocolos sanitarios y evitar que el virus se propague a otros jugadores del plantel. El equipo entrenó en el predio de Ezeiza, en donde los jugadores no usaron los espacios comunes y volvieron a sus domicilios para regresar al predio horas antes del partido de mañana. Por el contagio, Enzo Pérez se va a perder también el partido revancha a disputarse el jueves 17 de diciembre en Uruguay. Que al fin y al cabo es el tema de fondo que nos hace retomar este partido 24 horas después. Neymar, sí, que tuvo un inmediato gesto solidario junto a Mbappé. De esta manera los jugadores del Paris Saint-Germain y del Istanbul Başakşehir mostraron su solidaridad y respeto por el hecho de racismo que sucedió ayer durante el partido que finalmente se tuvo que suspender para el día de hoy. Un asistente del equipo turco denunció que el cuarto árbitro lo llamó negro, lo que provocó un rechazo de los jugadores de ambos equipos, quienes decidieron retirarse del campo de juego por lo sucedido. Hoy se retomó el partido, donde el Paris Saint-Germain derrotó 5-1 al equipo turco, y con este resultado, el conjunto parisino se quedó con el grupo H. Momento de conocer la información del tiempo.
Y como vemos en las imágenes de satélite, no se detectan tormentas cerca de la ciudad. En estos momentos el cielo está despejado y caluroso, 29 grados la térmica. Durante la madrugada aumentará levemente la nubosidad, la temperatura se mantendrá en 24 grados. Por la mañana el cielo estará despejado, la temperatura subirá a 22. Una tarde que estará despejada y calurosa con una máxima de 35 grados. Durante la noche aumentará la nubosidad y el viento y se mantiene el calor, una temperatura de 29 grados. La mañana será el mejor momento del día para disfrutar al aire libre. Y hasta aquí te contamos lo que pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Gracias por acompañarnos. Mañana, por supuesto, más noticias a las 20:30. Quédense ahora en el canal de la ciudad, llega el programa de Video Zucalesca para alquilar balcones y nuevamente nos reencontramos a las 22 con Hoy Nos Toca y todo el análisis. We'll be right back.